Florencia Peña, Florencia Peña, LPA, 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 Florencia Peña, Florencia Peña. Ahora sí, Pero muy buen martes, bebé. Buen martes. No, no es martes. ¿Qué día? Ni sabemos ya el día que es. Para, ¿ustedes se dan cuenta con lo mal que quedé? No vengo bien. Yo ya me he quedado mal. Ya el martes estaba mal. Van a ver lo que me va a pasar. Mañana voy a decir feliz miércoles y va a ser jueves y así. Era por los mocos. Chicos, es importante ver mi debacle porque todo, mi crecimiento fue en público, mi debacle debe ser... televisada. O no, debe ser, como dice Diego, televisada. Así que de acá en más lo que van a ver es una persona caer, simplemente. Pero... tuve errores. Pero no todo lo que sucede es malo. Y está la cotorra. Que la cotorra de Florencia Peña no deja de ser... La cotorra de Florencia es muerto. La cotorra de Violencia. Es muy suave, muy dichosa, cariñosa y respetuosa. La cotorra... Para. La cotorra de Florencia. ¿Qué es esto? ¿Respetuosa, Diego? No. Claro que no es la cotorra de Florencia, es respetuosa. Es dada. No, esto no está... Diego... Es dada. Diego es... Es muy dada. Mimosa. Mimosa, cariñosa. No, perdón, es muy dada, cariñosa, es muy suave, Y muy mimosa. Mimosa. Pero dijo que quería cambiarla a todos los programas. Sí, pero respetuosa. Pero respetuosa no. No es quejosa. No, no es quejosa. Más o menos. No, lo que, ¿sabes qué le pediría yo a la gente? Que la gente mande adjetivos. Pomposa. Claro. Pomposa. Me gusta pomposa. Bien. Lujosa. Sí. Bueno, sí. Igual ahí la tenemos. Lujosa. Ahí la tenemos. Ahí está. Y mira. Ahí está. Cambia, según, cambia de colores según la estación. Por eso tengo. Según la vez es brillosa también. La cotorra. ¿Cómo qué decís, Matilda, de la cotorra? ¿Cómo la ves? Para mí, la veo muy bien vestida y querendona. Querendona. Claro. Tienes razón, Matilda. Es querendona. Querendona. Es querendona. Mira qué querendona que es. Muy cariñosa. Es re cariñosa. No, es que generosa. Hay que tener cuidado porque ella se encariña rápidamente. Es positiva la cotorra. ¿Sabes lo que tiene? No, perdón. Sí. No. No, se hace creer porque es muy abierta. Es muy abierta. Aplauso. Aplauso. Se viene próximamente en las disquerías. ¿Sigue habiendo disquerías? En Spotify. Claro. Vamos a tener la cotorra de Florencia Peña. No voy a preguntar todavía de qué está vestido Florencia Varela porque me parece... una falta de respeto. Lo que tiene puesto. Pero vamos hasta acá. Vamos hasta acá porque en instantes vamos a develar... No se me ocurre, no se me puede ocurrir de qué está... El día del pancho. El día del pancho, sí. Canosa no. De Canosa no. Axl Rose, que vino. Acá estuvo el fin de semana. Guns N' Roses. Estuvo. Claro. Estuvo chupando frío en Mar del Plata. Mar del Plata, mucho frío. Todavía te dura. No, pero estoy bien. ¿Estás bien? No sé, sin embargo, no parece que estuviera bien. Bueno, hoy es el día del respeto a la diversidad cultural. Correcto. Eso, respeto. Sí, aplaudan. Respeto. Aplaudan porque no hay mucho más que esto. ¿No? Lo estamos dando todo, lo estamos dando todo. Hasta el 2010 era el Día de la Raza, que era un horror, ¿no? Un horror, porque no sé por qué alguien le había puesto el Día de la Raza, no sé por qué alguien se le ocurrió contarnos, porque yo me acuerdo porque lo estudié, que la conquista de Colón fue una genialidad. Viste que han matado, mataron a Mansalva, pero... Una bestialidad. Pero Colón recopado, la reina recopada. Después nos fuimos dando cuenta que la historia no era tan así. Hasta ahí llego porque si me meto en camisa de 11 varas, después empieza a salir en todos los diarios. Así que ahora ya no se dice más el Día de la Raza, se dice Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bueno, nada, eso ya lo dije. Vamos a las efemérides pedorras. Chicos, si algo no le puede faltar a este programa son efemérides, pedorras y pelotudas. No le importa a nadie. Decime, Flor, la efeméride pedorra del día de hoy. Bueno, rascando efemérides, encontramos que hoy se fundó el barrio de Villa Crespo. ¡Bueno! ¡Ves a los vecinos de Villa Crespo! De Villa Crespo, al que le... ¿Cómo es? A Crespo. No, Crespo este es que otro. Crespo. No creo que nadie lo haya fundado a Crespo. Me hubiera gustado. Está bien Crespo, ¿eh? Sí, claro, muy bien.
Está muy bien, Crespo. Lindo muchacho. Y Villa Crespo también. Alta facha. Alta facha. ¿Cómo es el dicho? El dicho. No que, sé qué querés decir. El que del sallo, el que le quepa. Al que le quepa el sallo que se lo ponga. Al que le quepa el sallo que se lo ponga. Si hay gente de Villa Crespo que nos está mirando. De Atlanta. Mi amor, le mandamos un besito a la gente de Atlanta también. Los queremos un montón. Hoy es el día de ustedes. Festejen a lo grande. Si quieren, para contrataciones de la cotorra de Florencia Peña. En cualquier momento, ¿qué? La cotorra de Florencia Peña. Pero empieza a girar, hace boliche. Claro. Vos reíste, pero tu cotorra, presencia. Alegró muchos cumpleaños. ¿Cómo? A usted ríanse, que sabe cómo vamos a facturar con la cotorra. ¿Vuelve la cotorra de Florencia a la fiesta? Dame, a mí dame la viva. A mí dame la viva. Pero otra efeméride de pedorra pelotuda, en 1937 se inauguró la 9 de julio. Ah. La avenida más enquilombada y despelotada del mundo. Mirá lo que era. No, tremendo. Hay que darse vuelta para verla. Sí. Era linda, ¿eh? Ancha. Es linda, pero era es la más es ancha del la mundo, más ¿no? ancha del mundo, mentira. Correcto. ¿Es la más ancha del mundo? Así dicen. Correcto. Dicen eso. Pero, ¿y es la más larga también? No, la más larga es Rivadavia. Rivadavia, la más larga. Como, ojo que es cultural la cotorra, ¿eh? Claro. Y la cotorra es hay que ver que no es solamente alguien que amoroso, que se echa, también tiene cultura. Es la cotorra que habla inglés. Coto, la más larga. La cotorra de Florencia, la coto, la coto, la cotorra de Florencia. Es muy suave, muy dichosa, la muy mimosa y estudiosa. La coto, la cotorra de Florencia. En este momento cultural... vamos a inaugurar los cumpleteles también. Ah, sí, buenísimo. Los cumpleteles los ponían en los blogs, los cumpleteles. Hoy, cumpletele de hoy, bueno, lo vamos a decir acá, los cumpleteles. Así. En el diario, estaban atrás. Hoy, no, espera. Hoy es tu cumpleaños, un año más. No sé si es algo bueno o algo para llorar. Pero en el EPA lo celebramos. Hilda Lizarazu y Sole Pastoruti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Excelente, excelente! ¡Yolé! Mirá cómo te nombra vos, Flor. Lo lindo de seguir sumando pedorradas, porque ya no contentos con las pedorradas de las efemérides, ahora sumamos pedorradas de cumpleteles. Son canciones que me... Muy buenas. ¿Quién te está escribiendo y quién te está... Maxi. No, dale. Max me está ayudando y Julieta Otero estamos trabajando. Este tuvimos un... No, pero Julieta Otero ya no está. Julieta Otero ya no está. Después de mucho andar, Julieta Otero ya no está. Bueno, continuamos. Hablando de diversidad cultural, chicos, ¿se armó lío con la versión de La Sirenita? Con La Sirenita. Claro. La versión... Porque resulta que ahora La Sirenita es afroamericana. La versión, lo que se llama live action, ¿no? La versión de humanos, no del dibujito. Hay una nueva versión de humanos hecha y la protagonista es una chica de color, afroamericana. Claro, que yo decía que era live action, es una película de es como hicieron con La Bella y la Bestia, como hicieron con Pinocho, claro, como hicieron con de Dumbo. Personas. El personas. Dibujito animado, pero hecho por personas. Pero exacto. Chicos, ahí no se... Es que el tráiler viene ella, solo se ve la cola y la última imagen, la del final la ves a ella. Como Ventura hizo el logro. Podría ser un tráiler mío que solo se le vea la cola. de una película mía. Muchas niñitas emocionadas. Muchas niñitas emocionadas, ¿no? ¿Cuándo se estrena? Se estrena en el 2023, el año que viene, en mayo del 2023. Ah, pero ya hay mucha expectativa. Claro. Y lo que pasa es que es una gran película, es uno de los tanques más grandes de Disney. Fue una película muy importante a nivel animación, imagínate esto. Y es muy emocionante ver en YouTube, por ejemplo, las reacciones de las niñas de afroamericanas que se ven reconocidas por primera vez en alguien. Terminan y no pueden creer, y ven y se emocionan mucho con la mamá. Que es lo que no va a pasar cuando Florencio Varela haga La Sirenita. No se va a reconocer nadie. Es más, van a mandar carta documento. El fin final. Pidiendo, por favor, que nunca jamás se vuelva a poner una cola de sirenita. Ah, ¿era una cola de sirenita? Es una cola de sirenita. Sí, ahora vamos a... Vamos a descubrirla. No, pensé que era una mami jugando carrera embolsado. Es más una mami jugando carrera embolsado, tiene razón Diego, pero vamos a suponer que es una sirenita. Es un bicho ganado. Bueno, hombre, ¿viste lo que pasó? Que un hombre le pidió casamiento a su novia delante de todos, pero el anillo y todo era joda. Dale. Ah, se puede hacer eso. No es necesario hacer eso. No puede, sí, con los tenés que ser un pelotudo importante. Vamos a ver el video, a ver. A ver el video. Ahí parecía que era real, ¿eh? ¿Qué le dio? Un chupetín. Mira ella, mira ella. Ella estaba chocha. Qué emocionada. Ella estaba chocha.
Ay, bueno, la se desquitó. La no, sé. La me. No, se pero desquitó. Dale, no se jode con esas cosas. Ramiro, no. No, no joda, pelotudo. Mirá que yo ya tengo dos casamientos armados. ¿Está chequeado? No se te va a ocurrir que esta sea una pero a lo mejor es verdad, hay un anillo chupetín. ¿Viste? Hay un anillo chupetín. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Vos qué harías, Matilda, si alguien te quiere proponer casamiento? Porque además estaba sí. saliendo, supongo, que en pantalla grande. Esas cosas... Claro. No, bueno, a ver, imagínate, yo dejé plantados dos antes del altar, antes del casamiento. ¿Vos dejaste plantados dos? Dos. Sí, novia fugitiva. Dos. Ah, uno o sea, 4 días antes, otro 1 mes antes. ¡Se rompe el corazón! Bravísima. 4 días antes. Así que, nada, imagínate, me vienen con ese cuento. No, pero mínimo un garrote. Pero vos serías como, entonces vos serías como el muchacho. Vos serías como el muchacho. Claro. Bueno, ya sin contar la cantidad de dólares que, chicos, ¿ustedes vieron la cantidad de dólares que? Ahora se creó el dólar blue, sí. el dólar Banco Nación, el dólar Qatar y ahora el dólar Coldplay. Claro. Upa. ¿Cómo no está el dólar pechocha, chicos? ¿Qué es el dólar Coldplay? El dólar cultural. Eso, es el dólar cultural. O sea, para los espectáculos deportivos. Internacionales, digamos. Recitales de para rock, poder, bla, para bla, que bla, se bla. Lleve. Mira, mira, mira si no es divino el dólar pechocha. Mirá. Hermoso. Soy una mujer. ¡Ay, divina! Mira, mira cómo me queda ese top. ¿Cuánto cotizaría él? No, cotiza un montón, porque, por favor. Escúchame. 450 mínimo. Pesos, mínimo. Mínimo. Está, es más que el euro. Claro. Cotiza más que el euro. Bueno, porque es un dólar en alza, es un dólar caliente. Siempre, siempre alzado. Igual, para mí, ese es un dólar muy inflado. Ese sí. Muy bien. Hoy tenemos un invitadazo. Sí. Para, con el que Diego ha trabajado mucho. Quiero decir, Mario Pasic, lo vi y les juro que está más joven que antes. ¿O no? ¡Ay, bomba! Vamos, Mario. Uno de los grandes actores de la Argentina. Uno de los grandes malos. Malo. Qué malo. De los más malos. Los personajes de malos maravillosos. Y además una bomba. Siempre fue una bomba. Sí. Y ahora está más bomba. Bueno, ahora sí. Muy pintón. Ahora sí. Después de... Ya se te... La medicación te... ¿Te llegó? No tengo medicación. No. O sea, si estás sin medicación. Sí, sí. Bárbaro. Sí. Contame un poquitito de qué se trata todo esto. Bueno, resulta es que se está ahí todo un tema, como bien sí. contaste al comienzo del programa, sí. sobre la nueva sirenita sí. que es de otro... Bueno, entonces sí. a mí me pareció que estaba bueno también uh-huh. hacer una sirenita uh-huh. diversa, claro. como soy yo. Que pertenezco a la diversidad cultural también, porque junto los dos temas, la sirenita como la diversidad cultural, como son la diversidad cultural que me pertenece. ¿Y quién le dio el ok, la Flor? Sirenita. Sirenita inclusiva. ¿Vos le diste el ok? Claro. No, él no lo consulta. Él no consulta y llega así. Y quiero decirte que este viernes cumplo años, un número redondo, no voy a decir cuál. Y para mí, la sirenita. Para mí, La Sirenita es mi película favorita. Ajá. Y la canción que ella canta uh-huh. es mi canción favorita. Entonces, bueno. viste que yo en este cumpleaños, en este, porque me está diciendo que vamos rápido, que lo hagamos rápido. No, lo que pasa es que te tomas mucho tiempo y a la gente no le interesa nada lo que estás diciendo. No, que quiero decir que es una canción que me gusta mucho y yo acá cumplo los sueños. No, está bien, pero nosotros no estamos haciendo un programa para que vos hagas lo que a vos te gusta mucho. Acá hay un montón. Acá hay gente de Villa Crespo claro, que está festejando claro. en su casa. Y no quiere verte vestido así. Porque tenía ganas de tener un festejo un poquito más de on, como un poquito más de on. La prima de Villa Crespo. No, la gente está pidiendo mi cotorra y vos le querés encajar una sirenita vestida como dice Diego con una carrera de embolsado. Entonces, te vamos a dar tu momento porque ya te viniste así y no te vamos a mandar a tu casa. Sí, me tuve que tomar el 7. Por eso. ¿Cómo te presento entonces? La sirenita diversa. La sirenita diversa. La sirenita y diversa. La sirenita de Villa Crespo. Dale, ahí está. Para la gente de Villa Crespo, bueno, les sirena de disculpas. Ambulancia. Yo sé que ustedes estaban esperando otro festejo. Yo voy a trabajar acá, ¿eh? Bueno, la sirenita diversa en homenaje a Villa Crespo y a Crespo, y a Varela. Florencio Varela hace una porquería disfrazado. De sirenita, vamos a ver. ¡A cruzar los dedos! Si acaso yo pudiera salir de este mundo, estoy tan ahogada acá en Parque Norte. Siento que no tengo salida, no hay salvavidas, no hay, ¿cómo se llaman los flota-flota? Flota-flota.
No hay ningún tipo de hombre, las sombreras que usaban los niños. Yo quiero salir del agua. Así que les pido a ustedes, televidentes, que me ayuden. Vamos, Maxi, sí. Llevámosles a... Llévamelo sean. ¿Eh? Ay. Ay, ¿qué tengo aquí? Qué lindo es. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Cómo me aprieta esto? Es lo que ves a tu alrededor. Tanta abundancia, tanto esplendor. Ay, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepan qué son. ¿Quieres mis amapots? Tengo 20. Pero yo en verdad quiero más. Ay, qué sabor. ¿Cuándo me iré? Debo explorar sin importarme cuándo volver. ¡Bravo! Al exterior. ¡Ay! ¡Ay! Quiero formar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Genio! Part of your... Lo que hizo. Qué talento. Dio todo. De nivel internacional el homenaje. Lo dio todo, eso es lo peor. Sí. Lo peor es que lo dio todo. No, es. Consiguiente un empleo honesto. Es una beluga. Tomate la semana, ¿eh? No hay necesidad de que vuelvas. Es una beluga agonizando. No, estuvo muy bien. Es una beluga agonizando lo más. Bueno, ya llega nuestro invitado. Se armó tole-tole. Alguien que le retire la cosa porque lo está ahogando. Yo necesito que venga mano. Que vaya a la cotorra de Flor. Vayan a sáquenle porque no puede respirar. ¿Vieron que se armó lío porque fue elegante? ¿Viste que todo el mundo habla de elegante? Sí. Y a Mirta no le gusta el nombre Jamaica, el nombre de la nena. Claro. Parece que antes de entrar al programa, Mirta le preguntó, ¿cómo se llama tu hija? Jamaica. Ay, pobrecita, le dijo Mirta. ¡Mirta! Eso fue antes del programa. Y al aire, ni bien arrancó elegante, le dijo, vos me caías bien antes, ahora no me caes bien. Porque, y Mirta dijo, no, fue un chiste, porque realmente son chistes raros. Y hay una moda de moda, qué sé yo. Por lo menos ha cambiado las leyes y le puedes poner a tu hijo o hija el nombre que quieras. Y entonces hay nombres que para algunos parecieran raros, ¿no? Pará, hablando de eso, Diego, vos que viviste fuiste estrella en Colombia. Estrella. Bueno, en Colombia. Pará, contame los nombres. Ahora vamos a ir a ver un informe, pero contame los nombres raros de Colombia. One Dólar es buenísimo. One Dólar. One Dólar. Sí, había una chica que se llamaba, le tuvieron que poner Ana Lesbi, porque en realidad se llamaba Lesbi Ana. Pobre, claro. Porque le pueden poner el más común, y también hay una película y hay una comedia. Sebelinda Parada. Es Usnavi, por ejemplo. Ajá. Es US Navy, es muy de la costa, de ver los barcos, claro. Yankees, ¿entendés? US Navy. Le ponen Usnavi, algo como más... En Venezuela pasa un poco Venezuela parecido, más o menos lo mismo. O sea, Napoleón, le puedes poner lo que quieras. Bueno, el fin de semana. De dólar. El fin de semana para el plata. John F. Kennedy, Perales, por ejemplo. No, Perales. Pero le puedes poner lo que quieras. Es espectacular. Sí. El fin de semana en Mar del Plata conocimos un nenito que se llama Ocean, por océano. Claro. Y el padre era pescador. Sí. No, me muero. Vamos a ver el informe de los nombres raros. Snuff. Llámame por tu nombre. Si es que lo entiendo. Parece que está muy de moda el tema de los nombres un tanto excéntricos. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Disna Marciana. ¡Dios mío! Como sabemos, gustos son gustos, pero algunos reciben algunos comentarios sobre sus elecciones. Que tu hijita se llama Jamaica, ¿no? Sí. Me cayó mal desde el principio usted porque me dijo... Me preguntó el nombre de mi hija y se lo dije y me dijo pobrecita. Pobrecita. Antes me caía mejor. No, te lo dije con cariño. Sí. Deje de actuar, nadie le cree. Los nombres de tus hijos son hermosos y particulares. Sí. Son Amancio... Magnolia y Rufina. Magnolia y Rufina. Sí. En realidad no es que sean nombres tan raros. Amancio es un nombre por ahí más de abuelo. Pero vos lo instalaste ahora de nuevo. No se lo dijimos a nadie. Le dije, no se lo digamos a nadie hasta que nazca porque no quiero que opinen ni que me lo tiren abajo, porque eso pasa. Sí. No quería opiniones, no me importaba.
hay varios que eligen darles un toque a los nombres de sus hijos e hijas. Sámolo con California, Oreiro con Merlín Atahualpa, Zaira y sus hijos Malaika y Vigo, y Marley con Mirko. Honoria, tránsito, Higinio, Ufano. Bueno, menos mal que solo nos metimos con los nombres porque si vamos a los apellidos... ¿Y tu nombre es...? Wanda. ¿Y tu apellido? Del Orto. ¡Tachame la doble! Muy bueno. ¿Tenés nombre? Sí, porque cambiaron mucho. Antes estaba prohibidísimo poner distintas cosas. Ahora están como ahora más... se puede mirar los nombres porteños, los cinco nombres de hombres. Pongámosle más raro para lo clásico. Tenemos Arcángel. Bueno. Es lindo, sí, pero que alguien se llame Arcángel. No, es verdad, es verdad. Arcángel Pérez, ponele. Arcángel Pérez. Claro, encima nuestros apellidos no colaboran. No. Arcángel. Milito. Ay, por Gaby Fofó, por, Milito, Milito. No, por Milita. ¿Decís? Bora. Bueno, por, ¿decís? Este es claro. De Jesús, pero todo junto. De Jesús. Ajá. Upa. Sí, Jesús. Raro. Sí, Chano es un nombre. Chano, claro, es más un apodo, ¿no? Claro, es más un apodo. Sobrenombre. Micho, del mundo. Negro, gordo, del mundo. Raro. Del mundo Penny. Bueno, sí, del mundo Penny. Sí, es verdad eso. Ha sido más o menos del mundo. Cinco nombres de mujeres. Este es el nombre de mujeres. Aroma. Aroma. Es lindo. Me gusta. Aroma. Me gusta. Huele bien. ¿Cómo la llamás, Aroma? Aroma. Aroma. Aroma, salí de la pileta. Claro. Como raro. Anoche pasé por... Este sí me parece raro. Sana. Sala, colita de mano. No, sana es feo. Sana es raro. Sí, es raro. Praliné. Praliné. Maroc. Praliné ya no me gusta. Pero es como ponerle un DRF, no sé. Y es un nombre que te dura media hora. Mirá, este hay que sobrevivir a este nombre. Que es, hay que hacerle honor durante toda la vida. Digna. Bueno, malísimo. Hay que llevarlo ese nombre. Hay que llevar ese nombre. Yo me podría haber llamado Digna, porque me pasa de todo, pero siempre acá estoy, Digna. Estoica. Y el último, Amazonas. Ay, se me... ¿Te gustó? Ese es bueno, Amazonas. ¿Te gustó? Amazonas puede ser, pero no sé si con ese. Y para mí va bien hoy Amazonas. Pero Amazonas, sería Amazona, digamos. Sí. No sé, es raro. Igual para, si estamos en tren de, me está por ganar una tos fuerte, así que hablen entre ustedes. Sí. Para mí, si estamos en para tren. Mí está, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los nombres de las hijas de la casa de Bernardo Alba, pero es como clavarle una cruz a la chica. Martirio, angustias. Ah, tremendo. Soledad. Esas son nombres fuertes, pero que revelan algo feo, ¿viste? Sí, para mí te marcan un poco los nombres. Sí. Totalmente. Por ejemplo, yo conozco a alguien que se llama Almendra. Me gusta, me gusta Almendra igual. ¿Y en qué te marca Almendra? Es muy centroamericana Almendra. No puedo dejar de ver una garrapiñada. Es muy centroamericana. No. Pero perdón, Matilda, cuando vos naciste, no era tan como, no, pero era yo Matilde. No, yo me llamo Gabriela. ¿Y entonces te pusiste mi papá, Matilda? No, mi papá me cantaba una canción que era Matilda, Matilda, you take my money and run Venezuela. Entonces, mira vos, che, una mira canción de Harry Belafonte. Claro. Ah, mira. Muy, muy antigua, que a mí me gustaba. Y me empecé a hacer llamar Matilda, y sobre todo después de que mi papá murió, porque cada vez que me dicen Matilda es un homenaje a mi papá. Mira qué lindo, Gabriela. Bueno. Después hay nombres. Larga la historia, también, pero valió la pena. No, hay nombres que también, por ejemplo, hay uno que es Flor Peña Todo Directo, que va. O sea, se puede inscribir la gente como Flor Peña. ¿Todo junto? Todo junto. Sí. Otro que es Carisma, en honor a mí. Y Pétalo también está. Y el último, Panceta, también está saliendo. No. Mucho. Bárbaro, gracias. 200 gramos sí, sale de Panceta. Tenemos el diálogo exclusivo entre Elegante y Mirta. Sí, claro, lo que qué sucedió, buen diálogo. Lo que sucedió que fue lo que desató todo este tema. Vamos a ver las boquitas. Elegante, querido. ¿Pero qué? ¿Qué decís, querido? Estoy cantando, amiga. Ay, no te entiendo. Mierda, carajo. Me bardeaste. No te entiendo. Por Jamaica. Ay, divino país. Ay, no se escucha reggaetón. No, hablo de mi hija. ¿Tu hija va a ir a reggaetón? No. Ay, Reggie. No. Digo que Mirta, antes me caías mal, antes me caía bien, ahora me caes mal. Mi hija se llama Jamaica, Mirta. Ah, sí, sí, ya me dijiste. Ay, pobre, sí. ¿Otra vez? No, pero para un poco, querido. Que ya nos amigamos. Además, ¿cómo te ven? Te tratan. ¿Y si te ven mal? Te maltratan. O te ponen cualquier nombre. Ah, güey. Querido.
Aldo. Ay. ¡Mierda, carajo! Allá. Extraordinario ese diálogo, Bueno, así estamos. Así estamos. Está, y bueno, estaremos mejor. Es así. Bueno, llega nuestro invitado de hoy, Florencio. Sí, lo voy a presentar. Con mucho amor lo podés ir a presentar. Quiero agradecer que me sacaron la... sí, porque la no te faja. Estaba haciendo bien. No. ¡Cállate, carajo! Bueno, lo vamos a presentar a él, que es un genio. Esta noche en LPA, un actor impresionante, amigo querido. Esa noche en LPA, un invitado, fuerte el aplauso para el señor Mario Pasic. Mario Pasic, Mario Pasic, Mario Pasic, en LPA. Mario Pasic, Mario Pasic, Mario Pasic, en LPA. Hola, Lilo. No me digan. Maestro. Que no está hecho una bomba. Tremendo. Ya te empezamos tocando el culo. Acá entras y te manoseas. Te lo digo por experiencia, ¿eh? No, está divino. Hace mucho que no te veía. Está, vení, pasa, sí. pasa. Desde que éramos casi parados. Hola, Mario. Estás muy guapo. Bien. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Mario, ¿bien? Bien. ¿Cómo estás, bien, querido? ¿Bien? Me siento, sí, ahí. Me siento bien. Se te ve maravilloso. Bien, gracias. Se te ve muy maravilloso. Bueno, tenemos una ruleta de anécdotas para vos. Ajá. Estás esperando. Vamos a hacer así. Donde cae la anécdota, vos la contás. Son anécdotas. Dale. Que vos ya has contado en alguna oportunidad. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué anécdota le toca a Mario. A ver. Anécdotas de Mario Pasic. Casi muere en verano del 98. Ah. Ay, verano. ¿Cuánto duró verano 98? Primer capítulo. No tenía que aparecer mi rostro. Solo enfocado de espaldas, discutía con Nancy Duplá que iba a tener un hijo, una hija nuestra que se llamaba Brisa al final. Y yo me negaba. Era el malo. Sí, vos eras el malo malísimo. Y nada más se me tenían que ver los pies. Y de ahí escaparme por el muelle, tirarme en el gomón y de ahí a mi yacht y a mi mansión, porque yo era... Tenía toda. La tenía toda. La tenías atada. Era malo y rico. Y, y resulta que yo pregunté, ¿pero quién va a manejar el gomón? No, lo tenés que manejar. Es fácil. No es fácil. No. ¿Alguno piloteó un gomón? No. No, ah, bueno, no, depende de qué gomón estés hablando. Yo hace años que piloteo dos, pero son otra clase de gomón. No, ese... ¿Pero este qué tenía? ¿Como el motor afuera? ¿Cómo era? Claro, con un pedazo de motor yo pedí ensayar. Detrás mío venía Nancy Duplá falsamente embarazada con algo que llamamos botarga. Claro, con una panza falsa. Y pedí ensayar. Me hice mierda con el gomón. No. La mierda, sí. Se dio vuelta, ¿no? Se me dio vuelta. No. Se me dio vuelta. Y yo quedé debajo de lo que sería, digamos, los asientos y todo eso, que quedó con un poco de aire porque el gomón se apoyó. Claro. Y yo pensando en mis compañeros, que seguramente debían estar sacándose la ropa para ayudarme. Y salí y veo que están todos... En foto fija. Nadie se había movido. Y lo que pasa es que le había pesado esa panza falsa, Nancy, no se podía tirar, no podía salir. Por eso. No, menos mal. No. Después lo hizo. Nancy. Y le pesó porque se le humedeció. Pero se tiraron a rescatarte, ¿eh? No, se tiraron. Sí, ellos se tiraron, pero eso se levantó. Esa es la anécdota. Me estuve por morir. Además, el primer capítulo. Si me daba el motor... ¿Cuánto tiempo estuviste en verano? 2 años. ¿Y cuánto duró? Tres. Claro, verano ya no era del 98. No. Pero lo que pasa es que ya no podía hacer más maldades. Mató a medio mundo. ¿Y a vos? A mí me tiraste ácido en la cara. Claro. En todo el cuerpo. Bueno, a mí me importaba la cara en esa época. Pero además la canción decía, nada nos puede pasar. Le pasaba de todo. En un pueblo de una sola cuadra. No, nada. Le yo pasaba veía, de todo. Era otro actor que lo hacía, pero se supone que era Diego, que venía la momia y yo tenía que,
que mirarlo en una escena ahí de referencia y me tentaba porque... Porque era así, me tiraba ácido a mí, porque yo me pasaron a Muñeca Brava a otro programa y en el interín le pusieron un actor, otro actor, todo con vendas. Cuando le sacan las vendas, era Fernando Tobi. Pero no. Era yo, supuestamente. No, había hecho toda la cirugía, todo. Se le quedó bárbaro. Bueno, la siguiente anécdota la auspicia San Juan, Primera Provincia, en usar dispositivos médicos complementarios para detectar cáncer de mama. Sigue innovando en materia de prevención y salud pública a través de su campaña Mujeres Más Sanas. ¿Qué pensarías si te dijera que hay un lugar donde existe un circuito integral de atención de salud de la mujer? Y hoy presenta el test para la detección precoz de cáncer de mama y complementa los estudios conocidos. Ese lugar existe y es San Juan. ¡Vamos con la próxima! Y ahora... Dragón, primer trabajo. Qué lindo recordarlo. Yo tenía 17, 18 años y estudiaba... con una compañía que estaba en lo que ahora es la Sala Polo, en Uruguay Corrientes. Sí. Y mis profesores eran unos chicos, bueno, después no hicieron carrera, Alterio, Alejandra Boero, Pinti, Enrique Pinti, todo esto antes de todo. Y Enrique había escrito un infantil que se llamó Mi Bello Dragón. Sí. No solo lo escribió, sino que lo dirigía, y no solo que lo dirigía, sino que actuaba, él era el dragón. Sí. Había que verlo a Pinti con una barba francesa y una cola de dragón y cantando por ahí. Era maravilloso, fue. ¿Pero esa es la primera versión o la primera? La primera. Todo lo que yo diga es primer verso. No, porque yo vi la versión. Pero fue hace bastante tiempo No. El dragón ahí no era de Enrique. El dragón primero era el primer dragón. El primer dragón. Ok. Y fue hermoso porque yo tenía una edad donde recién empezaba a actuar, digamos, en temporada. Había hecho algunas cositas en el club. Y fue maravilloso, además empezar. ¿Esa fue tu primera obra así comercial? Sí, digamos, de trabajar todos los sábados y domingos y esa historia. Fue maravilloso. ¿A qué edad sabías que querías actuar? Me fui dando cuenta, pero me empezaron a pasar cosas a los 14, 15 años. De pronto oí las risas. Yo hacía... mi segunda obra, en realidad, primero hice una obra de Dragón, la segunda fue de Chekhov. Y uno dice Chekhov y piensa en algo. Un montón, sí. Sí, pero él tiene tres obras cortas que son humoradas, que tienen mucho humor. Esta fue El Pedido de Mano. Y yo oí las risas por primera ahí vez. Esto me gusta. Sí, y además me pasó la obra, digo, ya termina, ya. Y tengo todavía en mi sensación las risas de la gente. Creo que eso fue uno de los primeros impulsos. Lo disfrutaste. También vi a Alfredo Alcón en Israfel, una obra de Abelardo Castillo, a mis 16. Y que no es que dije, eso quiero hacer. Pero la verdad que fueron empujones hacia algo. Hermoso. Ahí estábamos con Alfredo y con Hugo Soto. Bueno, seguimos. Ay, mirá ahí. Qué buenas fotos. Ahí sí, con quién estaba. Estoy igual. Está, vos lo dijiste. Pero, igual. No, pero mirá lo que es esa foto. Sí, preciosa. La tengo en mi estudio. Bueno, vamos a seguir con las anécdotas. Esta está auspiciada por Canon. Conoce el nuevo colchón Canon Dual. Un colchón dos sensaciones. Firme de un lado, extra firme del otro. Descubrirlo en nuestras redes y en los puntos de venta. Canon. Sí, Flor. Siempre hay un Canon ideal para vos. Mira. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. ¡Opa! Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon es mi colchón. Vamos con la... A ver. Vamos con la anécdota de Mario Pazzi. Bofetada. Bofetada. Estábamos filmando otra historia de amor con Arturo Bonin. Ay, qué buena onda esa peli. Sí. Además fue de las primeras que hablaban, 86. ¿No? Sí. Estaba ahí con Adiós Roberto. Claro, con Adiós Roberto. Pero era
una mirada distinta, sí, digamos. Sí. Creo que una se basaba más en los miedos y en la otra en las libertades. Pero la esposa de Arturo Bonin lo hizo Alicia Aller, maravillosa, pero no había hecho cine todavía. Estaba Américo Ortiz de Zárate dirigiendo la escena donde ella nos encontraba en un departamento de una manera... estábamos jugando al ajedrez, año 86, pero era evidente que algo teníamos que ver. Claro. Y estaba marcado que ella, yo la atendía y me daba una bofetada. Me dejó, no. era ensayo. Me dejó los 6 dedos marcados. No. Sí, sí. No pudimos seguir filmando porque yo tenía 6 dedos acá. me dobló la cara. Y Américo con estupor estaba ahí a medio metro viendo el encuentro, pero no se dio cuenta. Casi me desmaya. Tuvimos que filmar otro día. Porque ¿permite alguna vez hay una técnica para pegar el cachetazo? Eso que te iba depende decir, cómo que ponen la cámara o que te ponen acá. Yo le agradezco a ella toda la verdad que puso, la volvió a poner otro día una también. Semana después. Igual, eso yo, te digo. ¿Vos diste cachetazo? A mí me dio cachetazo. Natalia Oreiro, que me dio vuelta la cara, y Arnaldo André, que me mató. ¿Podemos hacer un acting? Espera. Hay que aplaudir acá abajo. ¿Yo puedo actuar? No, yo tengo... No, pará. Porque en realidad, ahora ponele, si el hombre le tiene que dar a la mujer, es más complicado. Ahora complicado. No. Eso era muy claro. Señor. Pero el truco es pegar acá. Yo, la verdad, yo tengo otra. A ver, ¿cuál es? Yo tengo otra. A ver. Tómala ya. Sí. Yo te agarro la cara. Sí. Ah, eso. Ah, a ver, yo qué buena. Yo no podía pegar. No podía. ¿Y cómo hacías para...? Tuve que pegar, pero preguntarle a Gloria Carrá. Aprendiste, hacémelo a mí. A ver cómo es. Venimos acá. Voy acá. A ver, pará, Va, Va. ¡Ah! ¿Bien o no? ¿Dolió? A ver, de nuevo, pará, ¡Bien! ¿Pero bien? ¡Está buena! Se nota que soy galán, me toqué del otro lado. Mario, hay una que es buena aplaudir. Pará, Mario, pero es muy buena. Sí, pero ¿y con qué aplaudís? No, al que le pegan. A la fila. Vos con el pelo, aprovechá el pelo, ¿eh? Pará, pero vos me vas a hacer y yo voy a seguir. Dale. Dale, a ver. Se le cayó la pila. Se le cayó la pila. La pila está debajo de la mesa. Le abrí la batería. Ay, yo quería seguir con la telenovela. La batería. Hermoso. No, muy buena. Bien, Mario. Un aplauso. Mario. Y durante años me dijeron qué malo. Y yo. Genial. No bien. Bueno, muy bien. Genial. Mira de haber sabido con la cantidad de gente que caía a sopapos. No, impresionante. ¿Cuál fue la primera novela que hiciste? Porque verano 98 era más como... Era una telecomedia juvenil. Por eso, pero esa novela. No, más. No, fue Un mundo de 20 asientos, se llamó. Ay, con Lebrino. No, vos no la viste. No, pero si se supo que existió y que además fue un éxito. Esa Estelita con Lebrino. Claro, Claudio Lebrino, claro. Sí, yo hacía el hermano de Gabriela Gil. Claro. Que era la pareja central. Y fue la primera vez que me asomé a eso. Fue muy, muy, muy impactante lo que pasaba con la gente. Fue un éxito. Tuve mucha suerte de integrarme en elencos que tuvieron mucha continuidad. Trampa para un soñador después. Y no, bueno, has hecho de más todo. Más acá son amores... Son también. Amores, sí, qué genial. Tanto genial. Claro, a veces tenés que tener esa suerte. O verano del 98. Claro, sí. O ese talento. Un exitazo y además tu personaje, me acuerdo que era tipo... Bueno, fue furor toda la... A mí me llamó Cris Morena. Yo venía de hacer buenudos, tipo blandos, víctima de varios, de la política con quien estoy trabajando ahora, que hacía de mi ex mujer en Como pan caliente... la Busnelli me trataba mal también en ese ciclo. O sea, estaba para el cachetazo. Y de pronto me llama y me dice, mirá que es para hacer... Te estoy llamando para hacer el malo del pueblo. Gracias, le dije. Gracias. Es espectacular. Y para dar la otra... Ah, ahí... Ay, vestido de monja, mirando el tiro.
Y sí. No, 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 no. Después claro, no era... me aceptaron como monja, no me aceptaron. No, pero ahí pasó una cosa maravillosa, que yo iba a... El guión decía, de cura aparezco para matarlo a... Para matarlo a él, a Fernán Mirá, porque me había arrancado la mina y qué sé yo. Y alguien dice, no, pero de cura no puede ser porque va a estar a cara limpia. Entonces, y un monje, no, pero va a llamar la atención en un lugar así católico. Y de monja, dice alguien. Y yo dije, bueno, ya me juego acá. Fui monja por un día, pero mirá lo que pasa. Voy a vestuario, es decir, me alcanzan el vestuario y adentro decía Luisa Culió. Oh. ¡No! Sí, fui la extraña dama durante una hora. ¡Ah, no, maravilloso! Linda. ¡Qué lindo! Se lo conté a Luisa, maravilloso, ahí estoy gritando. Espectacular. Bueno, se vienen las rapitas y están auspiciadas por Cálido Deportes, que lo tengo acá. Sí. ¿Querés encontrar el mejor regalo para mamá? No dejes de pasar por Cálido Deportes, por cualquiera de sus sucursales. Flores, Tigre, Ezeiza, Mataderos, las mejores marcas y los mejores precios. ¿Dónde? En Cálido Deportes. Seguilos en sus redes como @CálidoDeportes. Bueno, vamos a hacer las rapiditas. Mario, yo te hago unas preguntas. Vos me contestás sí, no, tal vez. Y donde nos interesa nos detenemos. Bien. Muy bien. La primera, ¿harías un tema musical que se llame Despacito? Podría ser. ¿Subirías nuevamente a un gomón? Si aprendo antes un buen curso, sí. Es que no, sigo sin poder creer que no te hayan primero puesto un doble. Eran otras épocas. Pero otra vez estás dándole. ¿Por qué no lo pedí? Eran otras épocas. En la misma tira a mí me tocó tirar la ceniza de mi abuelo, yo manejando una lancha que nunca había manejado, con lanchas que venían de todos lados, y un camarógrafo tiró en el piso. Y yo así, y se me venía mi abuelo encima, además, por el viento. Pero cuando vos estás haciendo una escena de gomón así en el agua, ¿dónde están las cámaras? ¿En otro gomón? Era desde arriba, muelle, ¿no? desde el muelle que yo me lo llevé por delante, quedó así. Claro, que el muelle, él se lleva por delante el muelle y hace esto el gomón, ¿entendés? Claro. Gomón y cuenta nueva. ¡Qué peligro! Podrías haber matado a la gente del gomón. Total. ¿Tu hobby es mirar documentales de animales? ¿Esto es real? Me gusta. No sé si es mi hobby, pero me gusta, sí. Pero ponele, prendés el Animal Planet. Netflix, y especialmente que... si son cachorros, me mata todo lo que es cachorros de lo que sea. Por lo que... La lo ternura. Que, lo que pasa, por lo que le pasa también al papá, la mamá, ¿no? No, te amo. Bambi. Claro. Son muy de la película Bambi. Sí, me hace bien. De pájaros. ¿Vos tenés animales? Nosotros estamos armando... También. Qué amor. ¿Qué le preguntaste si tiene animales? ¿Tenés animales? Tengo un gato que se llama Fito. Mi amor. Sí. Qué lindo. ¿Es viejo ya? No. Es adulto. 6 años tiene. Nosotros estamos haciendo el documental de la cotorra cuando lo tengamos. Sí, la cotorra de Florencia. Invitan a Fito. La cotorra de Florencia cuando lo tengamos, la cotorra te lo mandamos de Florencia. Para ¿Cuántos que tu opinión. Pero tiene una escena con varios gomones. ¿La qué? La cotorra de Florencia. Sí, se lleva puestos varios gomones la cotorra. ¿Tuviste algún contacto con el más allá? ¿Perdón? ¿Contacto con el más allá? No, soy un tipo espiritual y que siente que hay algo más trascendente, pero no concretamente algo que te pueda nombrar que me haya conmovido. Leí por ahí que habías tenido como algo fuerte con tu hermano desde que tu hermano se fue. Sí, pero tampoco esa aparición a los pies de la cama. Lo sentiste. Me encantaría, pero ¿y cómo no? Porque es... ¿Tenían una relación? ¿Eran muy unidos? No tanto durante unos años, nos unimos mucho más. No diferencias ni discusiones, pero nos unimos mucho más en la última etapa de mi vieja, porque acudimos los dos y porque estuvimos muy juntos en esa instancia. Y muy poco tiempo después, Salo se fue. Salo Pasé, un gran actor, muy talentoso. Pero además me lo recuerda a la gente por la calle, claro. Aparecen los reportajes y hay algo muy personal de él que yo tengo en mi mesita de luz, que lo veo todos los días, pero que es mi manera de estar, de tenerlo de compartir, claro. Total.
Demasiado pronto se fue. Sí, ¿no? 71 años, ¿no? Claro. Y yo digo que el velatorio era una envidia de Bordero. Claro, un elenco, un gran elenco era. No, pero impresionante la cantidad de gente que yo no conocía, ni eran conocidos, claro, y nada, y que venían con lágrimas en los ojos a decirme todo lo que quería. Entonces, sí, digo, bueno, esto es llevarse algo, ¿no? Totalmente. Haber dejado algo. Totalmente, claro, totalmente. ¿Sabías que Pampita es tu fan? Sí. No queremos contar nada por ahora. Pero ¿me puedes explicar eso? Me muero. ¿Me puedes explicar eso? Porque yo te puedo explicar. Hace muchos años fui a una Bienal de Arte Joven en Bariloche. Yo era jurado. Y se acercó un grupo de adolescentes, de chicas que creo que iban a participar con algo del cuerpo, de danza, de no sé qué. Y bueno, una de ellas era Pampita. Me muero. Ella me hizo acordar, me dice, es el primer autógrafo que tengo de un artista. Me muero, ¿eras vos? Ay, sí, era yo. Y yo fui muy amable, le hice un solcito y eso. Sí. Le hiciste un dibujito. Me mata. Viste que por suerte el autógrafo se dejó de usar. Claro. Menos mal. Porque era larguero el tema del autógrafo. Y sí. Sí, pero la foto algunas veces es peor. Te agarra 10, 9. Por lo menos ahora les anda. Antes te venían con la cámara de fotos. Sí, pero claro, que no anda alguna vez es en la cara con la que te levantaste y te agarran en la calle. Sí. Lo que pasa es que la gente no sabe usar los celulares. No tengo ningún problema. Ese es el gran problema. La gente no, sí. La gente no sabe usar los celulares. O te pide la foto y no tiene preparada la cámara y hasta que no quiere. Foto. 1, 2, 3. Sácale el temporizador. Eso no, bueno, quieren selfie. A mí de todas maneras todo. Me gusta. El reconocimiento de la gente, claro, la complicidad de la gente, me encanta. Porque tampoco vos sos amoroso, soy esa sos persona que ando. No, porque además de verdad, míralo. Salvando la distancia, porque Pampita es famosa y todo eso, pero nunca sabes el recuerdo que va a tener una persona, obvio, de vos por una foto, por un autógrafo, pero, por algo, por una palabra. No, pero a mí me pasa, ¿puedo? A mí me pasa, habiendo un éxito televisivo, que el día anterior estuve en la casa. Claro. Estuve en la cocina, estuve en el dormitorio, en el living, con la familia junta. Claro, claro. Y algo les pasa con sí, eso, porque sos esa persona que se metió en su casa. Totalmente. Y correcto, con el teatro acabás de respirar juntos, claro, durante una hora y media. Claro, ¿cómo no le vas a dar un poco de afecto? Ah, es verdad. Es lo que piden. ¿Te confunden con Norman Brisky? Vos sabés que cuando porque era te muy veo la joven, mirada cuando y aparecí, me impresionó. Hay una cosa que tenía Norman, que era adictiva. Claro. Yo vi una obra con Brandoni que hicieron, Rosencrantz y Guildenstern, No han muerto. Y yo fui a verla al principio y fui a verla después. Y Brandoni estaba hablando igual que Brisky. No sé si lo estoy haciendo bien. No. Sí, que sí, me lo han dicho, me lo han dicho. ¿Crees en la astrología? Sí. ¿De qué signo sos? ¿Tenés ganas de decirnos algo más? Sí, no, tal vez. ¿Escucharte? Sí. No, estoy casado con una astróloga, pero no es por eso. Hace muchos años que yo ya me vengo haciendo cartas. Nunca tuve este resultado, digamos. ¿De qué signo sos? Yo soy de Piscis. Ah, sos pisciano. Soy de Piscis. ¿Y la luna? Y la luna en Capricornio. ¿Y el sol? ¿Y charlan con ella de esas cosas? ¿Qué tienes de Piscis? Ella te dice, mirá que viene una cosa, el planeta, Mercurio retrógrado, la luna. Ah, sí. A veces sí hablamos desde ese lugar. Pero tampoco yo le recito poemas en el desayuno. No, bueno, pero es distinto. Viste que la astrología tiene algo que nos... Nos involucra a todos, porque qué sé yo, cuando estuvo hablando de Mercurio retrógrado, era como la sensación, era como que le pasaba todo a todo el mundo. A veces, ella me explica en planetas cosas que están sucediendo y yo me quedo ahí, tenemos cierta distancia en ese sentido, pero ahí está mi mujer. Sí, pero ponele, ¿vos eras cliente de ella? Sí, yo la consulté unos 3-4 años. Ay, qué bien. Y luego le dije, ¿podemos ser amigos o no? Vamos a tomar un café. Y no fuimos amigos. Escúchame, ¿y ella no lo vio cuando hizo la carta? No, para nada. No, fue otro el registro, el de sentirnos más o menos cómodos y que
Y yo creo que una de las cosas, por lo menos, que a esta altura del partido me agarra en el enamoramiento es la confianza. Claro. El sentirte más cerca de vos, de uno, en contacto con el otro. Entonces, como eso se logró, sucedió, le sucedió a ella, me sucedió a mí, bingo. Bien, perfecto. Bueno. ¿Te pondrías el chip sexual? 4. ¿Por qué uno? Se habla mucho. Algunos dicen que no es tan sexual. ¿Por qué uno? Que es más hormonal. Sí, es hormonal en realidad. Sí, no me lo he puesto todavía. Si tenés alguien para decirme. No sé, se está hablando mucho del chip sexual. Ya se habla hace muchísimo tiempo. Ahora sí, no, pero ahora habla. Hay como una cosa de... Hay un movimiento publicitario. Mario, ¿podés hacerlo segundo en cualquier baño que no sea el tuyo? Depende. Lo veo con mucha atención, lo investigo, sí. Me tengo que sentir cómodo. Claro, es que sí. Tranquilo. No importa el resto. ¿Eh? No importa el resto. No, claro, si no es al pedo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¿Qué hora es? Para que yo me pueda sonar mucho los mocos y para que Mario pueda pensar cuál fue el papelón más grande que hizo en su vida. Pero antes les voy a dar un consejito. Conocer los nuevos Electros Liliana. Tienen más diseño y funciones para amar a primera vista y a primer uso. Así es, Flor. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana Electros, para enamorarse. Conocé los nuevos electrodomésticos Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana, electros para enamorarse. Prueba el nuevo Mega Sistin Blocker con su exclusivo componente Cucurbita, que ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT y a disminuir la caída del cabello. Mega Sistin Blocker. Mira, Mega Sistin. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-Cystin y Cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Mario, ¿te vas a animar a cantar para el final del programa? Puede ser, ¿no? Me animo a todas. ¡Vamos, nene! ¡Vamos por el fracaso! ¡Vamos! A nosotros nos encanta que se nos suba el fracaso a la cabeza. ¡Somos de esos! Bueno, ahora con Telecentro, tu casa también puede ser sede. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente del asistente virtual Alexa, y con Telecentro y Wi-Fi y Telecentro Play, puedes seguir viendo el fútbol desde donde vos quieras. Estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más. Y la gente llega de todos lados. Bueno, acá tenemos a la hinchada acomodándose, varios aprovechando los 1000 megas. Con Telecentro, tu casa es sede. ¡Argentina! Vení, Telecentro. Nos vamos al corte. ¡Oh, oh, oh! Enseguida volvemos. ¡Oh, oh, oh! Si quieres ir al baño. ¡Oh, oh, oh! Este es el momento. ¡Oh, oh, oh! Vamos al corte. ¡Oh, oh, oh! Vamos a la pausa. ¡Oh, oh, oh! Si quieres ir al baño. ¡Oh, oh, oh! Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Nueva Asepsia Gen, la línea especializada evaluada por dermatólogos. Asepsia Gen crema matificante hidratante. Controla el exceso de grasa sin resecar tu piel. Además, ayuda a combatir imperfecciones. Tu piel mate hidratada. Si la piel grasa está en tus genes, nuevo Asepsia Gen. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. ¿Son inevitables las cicatrices? ¿Es mala una cicatriz que te salvó la vida? ¿O esa cicatriz que te dio personalidad? Toda cicatriz tiene dos partes. En Cicatricure entendimos que desvanecerlas de la piel parece ser la más fácil.
Superar lo que te marca en este camino llamado vida es lo difícil. En eso llevamos 20 años acompañándote. Y es solo el principio. Cicatricure. Buscapina presenta Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. ¿Egoísta? No. Decimos... Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Panza, zapán, pancita, decile como quieras. Cuídala con Buscapina. Limpiar tu rostro, quitar el maquillaje, suavizar la piel, refrescarte, humectarte. ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua micelar teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural. No necesitas muchos productos para tu piel. Necesitas productos que hagan mucho por vos. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Por cada marca, por cada vez que el sol te ha frenado. Esta lucha es por ustedes. Protege tu piel del sol todo el año con Antelios. La Roche-Posay, marca número uno recomendada por dermatólogos en Argentina. Cuando el dolor es fuerte, yo tengo algo que le gana. Tafirol Forte. ¡Dolor de espalda! Así de efectivo. Por su máxima concentración de paracetamol. ¡Dolor muscular! Así de rápido. Porque tiene liberación inmediata. ¡Dolor por golpes! ¿Alguno más? En 15 minutos vences al dolor con la liberación inmediata de Tafirol Forte. El Forte de Tafirol. El analgésico número uno. Hace más lindo tu rincón con la Feria de Descuentos de Easy. Del 12 al 16 de octubre hasta 30% en muebles de interior, colchones, organizadores, termotanques y calefones. Y hasta 40 en griferías, sanitarios y muebles de baños y cocinas. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Se viene Qatar, la máxima fiesta del fútbol. Con nuestra selección que nos enamora y Schneider por primera vez como sponsor oficial. Me muero de con calor, amigos y una Schneider, la máxima fiesta del fútbol es más fiesta que nunca. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Esta noche, en vivo, Juan Bautista Tata Joffre. Animales sueltos. Esta noche a las 23:30 por América. La piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse. Por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces, como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices. Cicatricure presenta Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara. Su tecnología compró colágeno y hialurónico hidrata y reafirma, mejorando los 7 signos de la edad en 7 días. Cicatricure Eye Cream for Face. Cicatricure. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Me duele de acá hasta acá. Es que dormí en mala posición, pero Ultrabengué ya me anestesió. Y es que es el único que tiene lidocaína, un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor. Además tiene naproxeno y salicilato de metilo. Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé. Listo, ya me voy. Ultrabengué, el dueño de mi espalda. Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, un 40% de descuento en el segundo. Y con un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé nuestras más de 100 promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Adrián, ahora que termina la filmación, vamos a ir a hacer un picadito con los muchachos. ¿Te prendés? Por favor. Jugar con vos es más peligroso que cabecear esa pelota. Mirá que tengo Tafirol Plus, cualquier cosa, ¿eh? Ah, entonces me animo hasta jugar un mundial. ¡Vamos!
¡Viene! Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por 8 horas. Tafirol Plus, rápida acción. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus para dolores intensos. Bienvenidos al vuelo de Iberia, Buenos Aires, Madrid. Nuestro destino se encuentra a 10.009 kilómetros que nos separan o que nos unen. Nos une el amor a la comida. El color. El arte en las calles. El fútbol. Las terapias de amigos. Las noches en vela. Nos une mucho más que un idioma. Bienvenidos a Iberia. Más de 60 destinos. Aviones de última generación. Más sostenibles y confortables. Europa, más cerca tuyo. Cuando elegís Erocutina para cuidar la piel de tu bebé, sentís que alguien más lo cuida tanto como vos. Toda una asociación de dermatólogos pediatras avalan su fórmula para calmar, anestesiar, desinfectar y regenerar su delicada piel. Erocutina te da tranquilidad y ahora también un producto más práctico y fácil de usar en su nueva presentación. Erocutina, avalado por dermatólogos pediatras y comprobado por mamás por tan solo 499 pesos. Erocutina le hace bien a tu piel. O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas dos dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. A la tarde, mañana a las 15:45 por América. Este es el jabón Asepsia Carbón con efecto mascarilla afina poros. Lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla. Su carbón y ácido salicílico y glicólico reducen granitos y poros abiertos. Jabones Asepsia. Mascarilla Asepsia Jabón. Take a walk on the wild side. Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tómate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. ANSES, en cada etapa de tu vida. Con Lomecan, un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan, óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Transforma tu ticket de Jumbo Disco Idea en un ticket a Qatar. Carga el ticket de tu compra en promogol.com y participa por viajes a Qatar para dos personas con comidas y gastos incluidos. O gana televisores Smart TV. Participa. Hoy hablaremos de una pregunta que todos los padres escuchan alguna vez. ¿De dónde vienen los bebés? Todos los niños merecen saber la verdad. Y los padres deben contestar sus dudas con toda naturalidad. ¡Vamos, Control! Cuentan con vos para pasar por esta situación incómoda. Pero no te preocupes, estas te darán más energía hasta el siguiente capítulo de Mitos y Verdades. ¡Oh, más aparatos me necesitan! Y ahora, todo sobre la pubertad.
Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Bueno, Mario, contame qué estás haciendo. Estoy haciendo una obra en... Me encanta el título ya, Tijeras Salvajes. Sí, Tijeras Salvajes. Me parece... Es una comedia. Una comedia que transcurre en una peluquería, todo parece bien, pero en el segundo piso, una persona que no vemos es asesinada, que es la dueña de todo el edificio. Se habla de ella, se habla mucho. Tiene una vuelta muy particular. La gente se engancha con lo que es la comedia y todo eso, pero hay un momento donde el público pasa de ser público a ser testigos. Es genial. Es genial. Sí, es genial. Yo desde las obras infantiles que hacía no viví esto, porque para mí la cuarta pared es como muy sagrada. No soy de esos actores que cuando no tienen la atención puesta en uno en el escenario están mirando a ver la tercera, cuarta fila. Claro. La cuarta pared es lo que se arma entre el público, las plateas y el escenario. No existe. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Se pide, Diego Reinhold es un detective que nos pide, le pide ayuda a los testigos. Se prende las luces. No. Sí. Y nosotros veníamos ensayando, Manuel González Gil, estábamos preocupados. Él la vio en México, la vio en París, se hizo en todos lados. Hablan de 14 millones de personas que la vieron, esperemos sumar un millón más. Yo la vi acá la primera versión en Maipo con Bebán. Ah, sí, mirá, la hizo hace muchos años. Sí. Pero es muy divertida porque suceden un montón de cosas que ellos piensan que ninguno de ellos fueron vistos. Y en realidad pero también en esa época decidía al público. Sí, claro. Y es muy gracioso lo que se da, la situación que se da, porque los involucran a ellos, ustedes se ofenden, no sé, se enojan con las cosas. Hacemos cosas. O sea, puede durar mucho la obra. Pero Manuel nos decía, porque nosotros estábamos ensayando, ya llegaba el momento de que venía el intercambio con el público. ¿Y ahora qué, Manuel? No se preocupen porque participen, preocúpense por pararlos. Me muero. Yo no lo puedo creer. La gente se copa. No. Ay, qué divino. No, y se convierte en algo particular. Y además, por si esto fuera poco, hay tres personas que pueden llegar a ser los asesinos. Claro. Y la gente vota. No. Entonces, como actor, vos estás en el momento de la votación diciendo cómo viene. Si viene para vos... Que la tenés que seguir, que tiene un cada uno. Es muy particular el juego. Ah, qué buena. Y la verdad onda. Que es muy gozoso para el juego. Y tiene del el encaso también. ¿Dónde tiene, estás? Sí, divino. Estás vos, Andrea Politti, Diego Reinhold, Linda Pérez. Müller. Müller también. Y este. Y, hay un chico que es un policía, ¿no? También. ¿Eh? Hay un chico también. Sí, sí, que es el hijo de la Politti. Claro. Ah, mirá. Sí, sí. Está debutando como actor acá, ¿no? Galo, sí, sí. Debuta acá como actor, está bárbaro. En el multiteatro, ¿no? En el Multitabariz. Corrientes y Esmeralda. ¿Alguna vez pasó que el público no participe? No. Lo que pasó es que no los podemos parar. No, eso es espectacular. No, impresionante. Eso es espectacular. Impresionante. Bueno, vamos a la sección que nos encanta, que es Nadie Resiste Archivo. Primero la vamos a hacer con Diego y conmigo, ¿no? Bueno, como para... ¡Uy! No. ¡Ay, qué hermoso! Acá estábamos en los pels. Ella sea mi tía. ¡Ay, qué lindo! Te traje una sorpresa. Shh. Sí, no, usted no. Huguito, pelea muy bien. Huguito, mi amor. Fuerte. On the rocks. Así puedo digerirte. Me voy a tener que empedar bien. Me había puesto... Quiero decir que me había hecho una máscara de parrilla. Venimos a hablar con vos. Estoy cargado de llamado. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cara de torta? ¿Cuchillo que no corta? Tomá, te engañé, te estaba esperando. No sabés el esfuerzo que tengo que hacer para no partirte esa lengüeta loca en la cabeza. Y no lo hago porque está presente tu hijo Tomatito.
Tomatito, mi amor, ¿te puedo pedir algo? Chitita. ¿Nos dejas? Porque nosotros tenemos que conversar con tu padre cosas de grandes. Y si no llego a salir pronto, llámame al SAME, porque acá puede correr sangre. Los dejo. Disfruten. Ay, por favor. Bueno. Excelente. Ahí. Yo fui invitada. Sí, la estrella. Unos capítulos. Yo fui invitada. Estábamos recién recordando en el corte con Diego todo lo que hemos hecho juntos. Sí. Dan también estuvo en los Florencia. Florencia, perdón. Sí, sí. Bueno, vamos al de Mario. Ahora vamos a ver el de Mario. A ver. No. Necesito que me responda. ¿Eso dónde? En la familia especial. Claro. Necesito una respuesta. No. Ahí viene el astrólogo. Es espectacular. Ay, qué gracia. ¡Vamos, Mario! ¡Qué genial! Sí, en realidad, yo era un enano verde y me convertía en esto para transitar la Tierra, en esto, en eso que se vio asqueroso. Pero yo estaba orgulloso de mi aspecto interior. No, es espectacular. ¿Tuviste algún papelón así grande que recuerdes? Sí. ¡Contá! Bueno, el que más recuerdo, hubo uno también en Casa Valentina cuando debuté, que se cayó el armario. Ah, ¿te acordás? Sí. Corría igual. Pero este, bueno, corría el año 82, en épocas en que los años corrían, yo corría delante de los años. Ahora se me empiezan a resbalar entre los dedos. Este, año 82 yo hacía un desnudo en Jardín de Otoño, una obra de Diana Rasnovich dirigida por Hugo Urquijo. Un desnudo, por supuesto, muy, muy justificado, ¿se entiende? No era así nomás. Y resulta que hicimos la temporada año 82. Yo hacía un desnudo de frente March, porque era año 82. Claro. No sé si. Claro. Y entonces tocó Rosario para irnos. Y en Rosario había un senador en aquellas épocas, en aquellos años, que había hecho levantar Doña Flor y sus dos maridos, que había un desnudo de Adrián Gio. Uh-huh. Y entonces yo estaba en Buenos Aires protagonizando una tira. Bueno, la cuestión es que yo llegué con el avión y me dice Hugo, mira, parece que va a venir el mismo senador. Ah. Nos puede cagar la teníamos como 3, 4, 5 fines de semana, venía bárbaro. Y yo llegué ahí y me di cuenta que me había puesto el último calzón que tenía, que no estaba bien para sacarme la ropa y quedar con el calzón. Entonces, me dieron aguja e hilo, ¿no? Apreté bien, bajé los lompa y estaba bien, avisé a mis compañeras, Ana María Cazó. Que no te ibas a desnudar completo. ¿Eh? Claro. No había que hacerlo porque, bueno, lo dejó a mi criterio y mi criterio era el de él. Y y Tina Serrano estaba también, bueno. Y yo me pruebo, baja bien, bueno, queda, no sé qué. Y cuando viene la escena, yo me saco la... Porque yo era, nada más esto, un actor de fama. Yo era el galán del momento, en la historia yo era raptado por dos solteronas que morían conmigo y me llevan ahí, bueno, y que sáquese la ropa y la Cazó me apuntaba. Yo ya sabía que les había avisado, mirá, voy a salir con calzones, no en bola. Y me bajo y la veo a la Cazó que hace... Yo estaba de frente al público. Ellas estaban medio como mirándome a mí. Y yo digo, pero puede ser, les avisé a las compañeras y se me están riendo en la cara, casi están contenidas. Y de pronto venía eso y venía un apagón. Pero me apuntaba ella y yo dije, tengo un huevo afuera. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! Apagón y constaté. ¡No! ¡Peor!
Fue horrible. No, es peor. Estaba todo afuera. No, no, sí, sí. Es peor. Un huevón. Pero quedó como accidente. De la otra manera. Claro, quedó era, como que... era. Claro. Al final no apareció el senador Rosario. Ah, menos mal. Este, y. Al final te hubiera desnudado tranquilo. Ah. Sí. Le costó un huevo. Peor, un huevo. Es mucho huevo. Peor un calzón roído con un huevo. Bueno. Es mucho peor. Gracias, genio. Gracias, no, gracias. Vamos, Mario. Vamos, vayan a verlo al teatro. Mario Pastín. Vayan a verlo a Tijeras Salvajes. Le vamos a regalar un vino, chupás. De... A veces sí, a veces sí. Bueno, un vino no le viene mal a nadie. Nadie. Y menos un vino rico. Gracias a la gente de Ávila Wines, Bodega Mendocina con su línea. Dime con quién bebes por el excelente vino para nuestro invitado. Anda yendo a la pastilla para cantar. El recital vamos. De Mario. Mientras yo no le mando... se vayan, ¿eh? No, porque va a cantar escándalo. Así que quédense. Este le mando un beso a mi amigo fantástico. Martincito Cabrales. Martincito, letra, te espero para que me... El cafecito. Al final nos debemos el asadito. me venís a buscar con... Me dijeron que tenés un avión muy lindo, ¿eh? Así que nos vamos con tu avión a Mar del Plata cuando vos quieras, mi amor, a tu campo. Nos vemos y nos despedimos cantando con Mario. Mario Pastín, Florencio Varela. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.